Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Chollos Fantasy. Como podéis ver, hemos cambiado de apellido a partir de ahora para buscar nuestros vídeos. Poned Chollos Fantasy en YouTube y así nos encontraréis. Bueno, hemos decidido esto porque es mejor tener un enfoque de todos los fantasies. Mucha gente me empieza a seguir porque juega a otros, a Futmundo, a la Liga Fantasy Marca, a Comunio ya cada vez menos jugáis. Y bueno, pues aún así yo siempre tiraré por Vivenger a la hora de dar precios, pero en el resto va a estar más o menos enfocado igual y yo sabéis que lo tiro un poquito a picas, pero el 90% de las cosas que veréis aquí serán recomendables para vuestras comunidades. Bueno, aquí por ejemplo, pues el 90% de las cosas también os va a servir para la gente que juega otros fantasies, porque voy a hablar un poquito de lo que va a ser cada 11 y bueno, sí que tiro un poquito por los que suelen puntuar mejor en picas y demás, pero aún así yo creo que quien lo hace bien normalmente suele puntuar bien en picas, salvo algún cronista que otro que lo suele que suele liarla. Mañana, primer partido de la jornada, tenemos un super derbi vasco entre el Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad. Bueno, veremos a ver si llega Íñigo Martínez, están apurando con él, es el morbo para que juegue frente a su ex equipo, frente a la Real. Y en el caso de no llegar, pues jugaría Nolascoain, es la duda que tenemos, porque por lo demás creemos que no hay nada, ya viendo que Yuri está jugando más avanzado, esa posible inclusión o no de Muniain, pero bueno, el otro día contra el Barça sacó esto Berizzo y bueno, pues veremos a ver si quién juega de los dos. Si bajamos a Yuri por Valenciaga y ponemos a Muniain o volvemos a repetir esquema que también le ha salido a Berizzo el otro día. Bueno, ya sabéis, yo siempre soy muy de recomendar a Óscar de Marcos y de Marcos el otro día marcó, así que yo siempre todas las temporadas suele marcar algún gol y como es muy ofensivo, sube mucho, es un defensa que me suele gustar, aunque bueno, quizás la temporada pasada no estuvo lo mejor posible. Luego, tema La Real, ya sabéis, siguen de baja, bueno, de baja, sancionados Teo y Juanmi, ya lo avisamos en su momento, cuidado, que le pueden caer bastantes partidos, cuatro, fueron tres para Juanmi y cuatro para Teo, Juanmi volverá tras el parón y Teo aún así tendrá que esperar hasta esa jornada número 10 para volver. Entonces, volvemos a tener el chollo de Kevin Rodríguez, con la lesión de Zaldúa, que es lo que quiero un poquito destacar, un mes de baja, como Merino que puede estar un par de meses, he leído, pues tendríamos a Aris Elustondo en ese lateral derecho y Navas y Héctor Moreno jugarían de centrales, así que Navas es un poco chollo, aunque tampoco me convence mucho, pero fijaos al final el cuarto central entre la lesión de Diego Llorente y ahora la lesión de Zaldúa, pues tiene que acabar jugando de titular. Más cosas, ahí tenemos pues Tubeldía, Zurutuza también y sobre todo Sandro que entraría a lo mejor en la delantera. Me parece un chollo bastante chulo para esa punta con William José. Mi estimación, pues creo que van a empatar, creo que van a empatar a uno. Y otra vez me le voy a tirar a la piscina con un gol de Williams porque quiero que rompa su maleficio en la catedral. Y el gol de la Real se lo vamos a dar a William José que lo tira fallo el penalti. Pero que tras su vuelta a lesión me parece un chollo. Oyarzabal veremos a ver si por fin marca tras 8 jornadas, bueno, 7 jornadas sin hacerlo. Pero bueno, va a un estadio difícil, pero es para mí la joya de la corona de la Real y lo ha sabido mantener en su plantilla tras un intento fallido del Athletic Club de quitárselo. Y bueno, yo jugadores que he recomendado ahora mismo es Unai Simón del Athletic porque está muy bien en portería, de Marcos. Recomendar también a Dani García, que le veo bastante bien, a Iñaki y a Yuri. Y luego la Real, para mí recomendarles esta Moya, que ahora mismo pues le ha quitado el puesto a Rulli, esperemos que siga jugando. Arch Lustono también me gusta mucho, Héctor Moreno, Kevin Rodríguez por su low cost, como Raúl Navas, y luego pues siempre Illarramendi y William José. Segundo partido de la jornada, ya sería, nos iríamos al sábado, con lo cual este no sabríamos el posible 11 y tendríamos el Girona frente al Eibar. Veremos a ver si vuelve De Blasis al 11, sería lo esperado, tras la semana pasada jugar Hervías, Ramis también jugaría y bueno, pues la duda es si llegaría unos, Gonzalo Escalante y Pedro León ya sabéis que es baja hasta 2019. En el Girona no hay nada raro y yo creo que Pedro Porro jugará en el lateral derecho y por lo demás poco que discutir porque Douglas Luiz lo está haciendo muy bien. Partido complejo que puede tirar para ambos lados, pero el Girona le veo muy bien y yo creo que en casa pues va a empezar a tener resultados, cosa que el año pasado le falló, sobre todo a final de temporada. Y voy a darle un 2-1, victoria para el equipo gerundense. Vamos a dar un gol a Orellana para el Eibar y luego Estuani y Portu, que Portu tampoco se ha estrenado. Recomendables Portu, Granel, Estuani, Borja García, Pedro Alcalá, Pedro Porro,
Y luego en el Eibar, siempre cuando eso, Ramis, Orellana y Sergi Enrich, y De Blasis también lo ha hecho muy bien. También, pues, evidentemente, siempre recomiendo a Dimitrovic, que me parece un gran portero, y Rubén Peña, que lo cumple muy bien. Getafe frente al Levante, ¿vale? Chema baja 3 semanas, con lo cual ahí tendríamos ya a Cavaco, que entraría en el 11, con Robert Suárez y Postigo. Tendríamos línea de 5 con Jason de lateral derecho, según nos ponen, Hojasón. Toño recuperaría la titularidad tras el gol del otro día. Y luego en el Getafe, la única duda es si pudiese entrar Markel Vergara por Maksimovic en el 11, aunque Maksimovic, el serbio, lo está haciendo muy bien, con lo cual puede que se mantenga. Por lo demás, nada de particular. Para mí el Getafe es muy fuerte en casa, con lo cual creo que va a ganar 2-0. Damos ese gol a Ángel y le voy a dar otro a Jaime Mata que marque en la segunda parte. Recomendables: Ángel, Molina, Maksimovic, Arambarri, Jenné, que ya, bueno, ha recuperado un poquito el nivel en estas últimas 2 jornadas, y David Soria, pese al error del otro día, me parece bastante recomendable. Y en el Levante creo que va a perder, y al final, pues, recomendable, recomendable, nos quedamos con Morales. Dudas para mí en el 11 del Levante, porque, bueno, lo normal es que tras la semana pasada no jugar pese a la victoria juegue Rüdiger, pero es que es eso, al final tiene a Rüdiger, también tiene a Boateng, tiene a Mayoral, y es un poco complejo porque juega con mucha gente atrás. Bardi también me parece recomendable, pero yo veo una victoria clara del equipo azulón. Aquí tenemos al Alavés frente al Real Madrid, un Real Madrid que está lamentable, 3 partidos y medio sin marcar. Y bueno, el otro día Moscú se tuvo mala suerte, pero evidentemente, si no eres capaz de ganar al CSKA, me parece un fracaso enorme. Ya lo dije el otro día, me parece la peor plantilla en 10 años, porque ha ido perdiendo activos muchísimos. Y claro, el otro día, pues, con la lesión de Bale, ya sin Bale, ya el equipo, pues no tiene gol, no tiene gol. Y además, incluso Lopetegui comete el error de no poner a Mariano, más de lo que lo pone. Entonces, bueno, al final se ha ido debilitando, se fueron James, se fue Morata, se ha ido este año Kovacic, y sobre todo se ha ido Cristiano Ronaldo. Y evidentemente Cristiano no era eterno, Cristiano iba a hacer los 34 ahora, pero si se va Cristiano tienes que traer a alguien que no te va a reemplazar y te va a meter los goles que te ha metido, pero sí traer a un jugador que sea seguro y marque goles, porque Bale me parece un jugadorazo, pero no es seguro en el sentido de que suele tirar a lesionarse. Con lo que pintan bastos, y yo soy madridista y pintan bastos, pinta bastante complicado el comienzo este, porque yo pensaba que estas bajas se iban a notar, se podía notar en un partido, pero se iba a notar más a largo plazo, no tan cortoplacista, y me hace ser un poquito negativo. Sí que, pues, me gusta mucho que Ceballos esté jugando bastante, pero bueno, yo creo que a lo mejor es hora de cuando Marco Asensio, que me parece un jugadorazo de la leche, pero es un tío que es muy intermitente y desaparece 2 o 3 partidos, pues a lo mejor tienes que meter a Vinicius y jugártela. ¿Qué más te da perder 1-0 en Moscú que perder 3-0? Al final tienes que jugártela, y bueno, mejor jugándotela y que te despidan siendo arriesgado a que te despidan poniendo siempre a Benzema. Ahí lo dejo, ¿vale? Esto fue a Lopetegui, perdón, no, a Benítez, al no poner a Casemiro, y se lo acabaron cargando porque jugaba James, que era el preferido también de arriba, pero evidentemente el Barcelona llegó y nos metió 0-4. Se puso a Casemiro y el equipo empezó a funcionar porque necesitabas ese equilibrio. Entonces, al final, ahora que necesitas gol, necesitas gente que cree ocasiones, que no sea previsible, y el juego es muy previsible. Necesitas gente, pues no sabes si Vinicius a lo mejor te hace y te rompe a dos y te hace un centro y gol. Pero es que la manera que están jugando es que no es nada vertical el juego. Y el gol se ha acabado. A lo que vamos, tras este rollo que he contado yo del Real Madrid por ser aficionado. A la vez, el Real Madrid baja de Carvajal, charla de 6 semanas, así que compra obligatoria de Odriozola. Nacho cubrirá el lateral izquierdo, como siempre, donde le manden, juega y cumple. Por Marcelo, y bueno, pues la inclusión de Ceballos por la baja de Isco. Bale, veremos a ver si llega, está entrenando, puede que le fuercen, y tendremos ahí a Benzema puesto delantero centro, que luego a lo mejor marca, pero no voy a hablar más de él. Luego Courtois en principio vuelve tras un gran partido frente al Atlético de Madrid, porque en Champions jugó Keylor, y el Alavés, pues, ojito, muy peligroso, peligroso con Caleri, peligroso con Johnny, con Ibai y con Pacheco, que es muy buen portero, y si encima ya no le tiras, pues mucho más fácil se lo pones. Baja de Rodrigo Eli, la duda de Adrián Marín y Dunga
Wamsi, que yo creo que tampoco va a llegar por la lesión que tiene. Resultado, voy a decir un 1-2 para el equipo blanco y le vamos a dar un gol a Ceballos y otro a Asensio. El año pasado Ceballos aquí metió dos goles, los dos únicos que ha metido contra el Madrid, pero el año pasado se llevó una victoria. Y vamos a darle el gol a Caleri del Alavés. Para mí era venta a Asensio, ¿no? Pero si la lía en esta jornada número 8 y hace un menos 2, habrá que venderlo porque bajará mucho de precio en el parón. Así que apuntaos esto, muy importante. Y apuntaos también que a lo largo del parón, tanto Marcelo como Isco empezarán a recuperar valor de mercado porque se irán recuperando. Así que nada, Odriozola, compra obligatoria a día de hoy. Apuntado queda. Leganés, Rayo Vallecano, un derbi de los chulos chulos de estos dos equipos de la Comunidad de Madrid. Siobas es la duda, si no entraría Tarín. Y por lo demás, pues bueno, Óscar Rodríguez, el Zar, Carrillo, espero que vuelva al 11 y Enesiri, gracias a su lucha. Luego en el Rayo hay la duda esa de que Mbarba lleva cuatro partidos suplente, De Tomás muy recomendable, Santi Comesaña por su precio bajo, Trejo porque tiene gol, Alex Moreno porque es muy ofensivo y Luis Advíncula también. Y ese incertidumbre que me producen siempre ver ahí a Matt, Abba y Alberto García, que es un portero que aunque haya puntuado dos partidos de dos picas, no me parece nada bueno para primera. Y yo lo tengo en una liga por parche porque no sale ninguno y es imposible fichar. Pero lo tengo desde la jornada número 2 y bueno, por ir a por ser antes del principio de temporada. Cuellar genial y también muy recomendable. Resultado 1-0 para Leganés y vamos a dar un gol a Carrillo. Creo que va a ser un partido de 1-0. Valladolid. Huesca. En el Huesca trae bastantes dudas, de Acampo y Melero, creo que Melero va a llegar. Luisinho, sabéis, baja para toda la temporada y Jovanovic le ha ganado el puesto a Werner en el 11 del equipo ostense. Valladolid últimamente muy bien, Leo Suárez está saliendo, un chollito, que ha salido gracias a la lesión de Óscar Plano, volverá a unar al 11 tras la cláusula del miedo que no pusieron a Leo Suárez. Y bueno, Nacho últimamente puntuando muy bien, Fernando Calero, Michel Herrero, Fernando Calero 7 partidos de 6 puntos, pero ojito, que esto antes o después acabará. Victoria del Valladolid, vamos a darle 2-1, le vamos a dar los goles a Unal y a Leo Suárez, y luego el otro se lo vamos a dar a Cucho para el Huesca. Atlético Madrid-Betis, duda de Diego Costa, que posiblemente no llegue, entraría Correa por él en el 11, y de Josema Jiménez, y entonces tendríamos Juanfran por la derecha, con Lucas entrando en el puesto de central por José Jiménez, ¿vale? Porque Savic también es duda. Por lo demás, nada que destacar. Rodri entraría por Thomas, del cambio ese de la Champions, que ya dijimos que seguramente Thomas juega en Champions y se lo dije el lunes, que seguramente Thomas juega en la Champions y Rodri volvería al 11, eso se cumple. Y luego el Betis, pues bueno, pues es más o menos claro después del 11 que he visto que ha sacado, que va a sacar Setién en Europa League, ¿vale? Joaquín hay que ponerlo, Loren y Pau López también, creo que volverá al 11, Bartra, muy recomendables. Aún así, para este partido, si lleváis picas de diarios, no pondría ningún jugador del Betis. Si lleváis otro tipo de puntuaciones, pues ¿por qué no? Creo que va a ganar el Atlético de Madrid, pero creo que va a ganar 2-1, ¿vale? Creo que va a meter gol Antoine Griezmann y Saúl. Y en el Betis va a marcar Joaquín y creo que lo va a poner complicado. Complicado porque tiene un fútbol bonito el Betis y bueno, pues puede poner en complicaciones al equipo rojiblanco. Recomendable All Black, que está en un estado de forma bueno, asombrante. Me parece el mejor portero del mundo. En el español tenemos la duda de Mario Hermoso, recuperado ya David López, un jugador ahora chollo porque ha bajado mucho de precio y ahora empezará a recuperarlo, un tío que suele puntuar muy bien. Partido muy complejo para el Villarreal, ya las cinco amarillas las tiene Mario Gaspar, entraría la Junior en el lateral derecho y esos tres mediocentros pivotes como Bruno, Javi Fuego y Santiago Cáceres que están lesionados y jugaría Funes Mori que lo está haciendo muy bien. Bueno, así de una victoria del español por 2-1, voy a decir que ha marcado Gerard Moreno en la que fue su casa. Y vamos a dar los goles a Borja Iglesias y Darder para el Español. Recomendable Diego López, David López, Marroca, Granero, Darder, Borja Iglesias y Sergio García. ¿Vale? Y en el equipo amarillo, pues Gerard Moreno o Fornals, porque al final creo que va a perder el Villarreal. Nos quedan dos partidos. Nos queda el Sevilla contra el Celta de Vigo. Pione Sisto ha perdido la titularidad. A mí es un jugador que no me convence, pero hay que admitir una cosa. Hace un partido muy bueno cada 10 y el que lo hace parece un figura. Dudas de Aleix, Vidal, Sergio Escudero y Mercado. Yo creo que no van a llegar ninguno y volverán tras el parón, con lo cual tendríamos esa defensa de 5 que ha usado hasta ahora Machín y tanto tan buen resultado le ha dado. Y creo que el Sevilla va a ganar por su gran estado de forma. Creo que va a ganar 3-2.
Y bueno, pues veo recomendable ahora mismo por precio Arana, Carrizo, me parecen recomendables. Navas en un estado de forma excepcional. Sarabia, Banega, Andrés Silva, Ben Yedder, es que están todos muy bien. Y digo 3-2 porque el Celta tiene gol y creo que tanto Maxi como Aspas van a marcar, ellos dos. Y en el Sevilla vamos a darle uno a Andrés Silva, otro a Ben Yedder y otro a Sarabia, que están que se salen los tres. Tengo la duda de meter a Banega, por eso de que tira penaltis y faltas, pero bueno, no le vamos a meter. No recomendaría a Juncá ni a Roncaglia para este partido, porque creo que el Sevilla va a marcar goles. Y Brais podría entrar en el 11, pero tampoco me convence para nada. Jensen fue titular el otro día, ya, si os acordáis, os lo recomendé como chollo hace mucho, cuando valía 300.000. Y bueno, pues es un jugador muy importante en el Celta de Vigo. Pero este partido no me convence mucho para el Celta. Para el Celta vamos a empezar ya a pensar en jornada número 9, que ese equipo de Mohamed que dejó tan buenas sensaciones al principio de liga se han inspirado bastante. Y por último, el Valencia-Barcelona, partido de la jornada con el Derbi Vasco, para mí, los dos mejores encuentros. Un partido muy complejo para el FC Barcelona, que ayer dio una cara muy buena en el campo del Tottenham, en Wembley. Creo que Valverde acertó con el esquema y mucho. Esa inclusión de Coutinho más arriba y sentar a Dembélé me parece muy buena, pero bueno, como Dembélé ayer no jugó, pues seguramente juegue este partido. Para todos los que me habéis criticado por decir que Dembélé, 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 pues bueno, en estas últimas jornadas, menos dos, dos, y a mí no me parece tan buen jugador, quizás en el futuro lo sea, pero a día de hoy no me gusta. Ayer se vio en el Barcelona que con ese esquema poniendo a Sergio con Artur y con Rakitić y Coutinho un poquito más arriba, la cosa mejora muchísimo. Creo que van a quedar 2-2. Porque el Valencia en casa es muy complicado ganarle. De hecho, creo que se ha dejado en puntos al Atlético de Madrid. Creo que se lo va a dejar Barcelona y creo que se lo va a dejar el Real Madrid. De hecho, si ahora mismo fuese allí el Real Madrid, seguramente se fuese con un 2-3-0. Y creo que va a ser un 2-2. Leo Messi está imperial, impresionante, increíble. No sé ya ni cómo definir a ese hombre. Otra cosa es que, bueno, pues hay ya cosas raras como sus actuaciones en el Mundial o algún partido extraño de Champions que alguna vez no ha aparecido, pero en serio, no he visto a nadie igual que él. Y voy a darle un doblete a Messi porque es que lo veo espectacular. Y los goles del Valencia se los vamos a dar a Rodrigo y a Parejo. ¿Vale? Recomendables en este partido, Guedes, Parejo, Condogbia, Rodrigo. Y en el Barcelona para mí, Messi, Coutinho, Rakitic, Busquets y Jordi Alba. ¿Vale? Nos quedamos con esos y un posible 2-2 que para mí, por ejemplo, no me parece un mal resultado para el Barcelona. Son salidas muy complicadas y pues lo que no hay que hacer es perder los puntos contra el Leganés o en casa contra el Girona o el Athletic Club de Bilbao y estos partidos como en el campo del Valencia o como en el campo de la Real que los ganó el Barcelona, pues me parecen los complejos de verdad y a veces no pasa nada por dejarse puntos, siempre y cuando se ve una buena imagen, no como la que dio el Madrid en Sevilla. Así que nada, este ha sido mi análisis, algo más largo de lo normal, pero bueno. Quiero que os queden las cosas bastante claras para que no tengáis dudas. Y nada, ya sabéis, por jornada perfecta podéis ver los once hasta mañana. Y pues nada, que pongáis a 11 tíos que vayan a ser titulares y lo hagan muy bien, sobre todo. Así que nada, muchas gracias por oírnos y espero que os haya gustado. Y que nada, si sois nuevos en el canal, bienvenidos. Hasta luego.